Estamos en uno de los lugares tradicionales de todo el partido de Tandil. Seguramente cuando van manejando sobre la ruta hacia la zona de Vela o Benito Juárez, ven pasar un lugar en la entrada de Azucena que es icónico, que es Cuatro Esquinas. Y desde un tiempo hasta la fecha se han convertido en productores de leche de oveja y también dulce de leche de oveja. Un producto totalmente diferente, no solamente en la región, sino también en todo el país. Estamos con Fabián, uno de los dueños que hace un montón de tiempo está trabajando en este lugar, que nos va a contar un poco sobre esta interesante producción que le está dando mucho rédito y que además genera también empatía con un nuevo producto como es la oveja. ¿Cómo andás, Fabián? Gracias. ¿Qué tal? Gracias por charlar y además estamos con este fondo tan, tan importante que es el lugar donde producen estos productos. Tal cual, sí. Bueno, primero gracias por venir, por visitarnos. Y sí, justamente estamos hace aproximadamente 15 años con esta producción, bastante rara para lo que es nuestro país, en realidad. Nuestro paladar, casi. Claro, nuestro paladar. En realidad, los primeros quesos que se conocieron y se hicieron, en realidad, fueron de oveja y de cabra, ¿no? La vaca vino mucho después. Pero bueno, tratando de hacerle claro conocer a la gente de qué se trata. ¿Y ustedes acá hace cuánto están, más o menos? Nosotros en Cuatro Esquinas lo tenemos hace 20 años. Arrancó mi suegro atendiendo el almacén, el viejo almacén de Cuatro Esquinas, muy conocido. Y nosotros viviendo en el lugar hace 15 años más o menos. Y a partir de ahí empezaron a ¿cómo se puede decir? Un tipo de experimento relacionado con las ovejas. Claro, sí, en realidad es un microemprendimiento, una producción diferente, digamos. Pero lo empezamos a hacer ni bien vinimos para acá, ordeñando primero y vendiendo la leche, y después de a poquito fuimos incursionando en lo que fue la elaboración de los quesos. ¿Es muy diferente los sabores para aquellas personas que nos están viendo y por ahí nunca probaron? Los sabores son diferentes, por ahí no son tan diferentes como el de cabra. El de cabra sí es más diferente al de vaca, que estamos más acostumbrados. El de oveja tiene un sabor más intenso, parecido al de vaca, pero más intenso. Es un queso con más retrogusto, que le llaman. Vos probás un pedacito de queso de oveja y tiene un retrogusto más duradero, digamos. Claro. ¿Y el proceso es casi similar al de vaca? La elaboración del queso es similar. Según el tipo de queso que vos hagas, es igual que con la leche, que con cualquier otra leche. Tenés quesos blandos, quesos semiduros, quesos duros, y en base a eso el tipo de elaboración es similar al de vaca. ¿Hoy con cuántas ovejas ustedes cuentan y cómo es la producción que tienen? ¿Si es grande, es chica? No, es chica. Nosotros tenemos en este momento 40 ovejas en ordeñe. Las producciones más grandes que hay a nivel nacional no van mucho más allá de 100 ovejas, que sería, claro, yo creo, el número como para una unidad económica normal, digamos. Claro. Y las ovejas, ustedes las tienen ahí, le sacan la leche y a partir de ahí pasan algún proceso de acuerdo si es queso, si es dulce de leche, dulce lo que sea. Dulce de leche, claro. Sí, nosotros la salita de elaboración que tenemos es una sala chiquita, una salita de 20 metros. Hacemos el tambo, que está, por eso es un tambo fábrica. Por ahí nosotros también los productos los difundimos como productos fermier, o sea que somos elaboradores de queso con leche elaborada por nosotros mismos, claro. No compramos leche en ningún lado. Entonces se ordeña en el tambo, de ahí pasa a la fábrica y ahí se elabora o el queso, o el dulce de leche, o el yogur, según lo que toque ese día, ¿no? ¿Y nosotros los tandilenses consumimos eso o es un producto que casi no llega al mercado tandilense? Si bien está la posibilidad de ponerlo, de hecho está en Tandil, en los negocios está, la demanda no es muy grande. En realidad el consumo del queso de oveja está más en Buenos Aires, en las grandes capitales o en las grandes ciudades. Por ahí hay más gente o extranjeros o no sé por qué será, pero acá en Tandil mucho no se vende, en realidad ni se busca tampoco, ¿no? Y digamos que la perspectiva que ustedes han tenido en los últimos meses, incluso en los últimos años, ¿muestra un crecimiento hacia este producto? Sí, va de la mano de... gastronómicamente está cambiando y está evolucionando, digamos, ¿no? A nivel nacional. Entonces eso hace que cocineros empiecen a buscar, por un lado, productos diferentes, ¿sí? Por otro lado, productos lo empiezan a buscar directamente del productor, que eso es importante, y tratar de ir lo que más se pueda a elaboraciones
orgánicas o ecológicas. Si bien nosotros no somos, porque todavía tenemos producciones, uso de agroquímicos y fertilizantes en lo que es la parte de pasto, la idea es ir buscándole para ese lado. Bueno, si te parece, vamos a ir viendo un poco cómo son los procesos y también probar un poco los productos para ver qué tan diferentes son de los productos. Perfecto, abate. Sí, como quieras. Bueno, estamos con Romina, que junto a Fabián iniciaron este camino hace varios años, y ella nos va a explicar un poco los quesos propiamente dicho de ovejas, que por ahí uno no está tan acostumbrado ni siquiera el paladar, ni siquiera también la vista, pero que se diferencian bastante de los quesos de vaca. Bueno, Romina, contame. Bueno, te cuento. Hacemos tres variedades de queso de oveja. Dos son de origen griego. Y este es el manchego, este es de origen español. Bien. Es un queso de pasta semidura. Y bueno, ese por lo general lo ideal son 3 meses de maduración o cuanto más añejo se pone, mejor el queso. Bien. Pero bueno, lo mínimo son 3 meses de maduración. Después tenés este que es el feta, que es un queso también griego, se utiliza mucho en ensaladas, es un queso bien saladito, algo ácido. Y aquel es un queso que se hace mucho en Grecia o en la isla de Chipre, también con leche de oveja y se hace a la plancha o a la parrilla se puede hacer y queda crujiente por fuera y viste que mantiene su forma, digamos. ¿No? ¿Y estas búsquedas de los quesos, ustedes ya las tenían pensado o fueron por un mercado determinado que quería ese tipo de queso y no estaba ni en la región ni en el país? Y empezamos con el manchego, que es un queso, digamos, bastante clásico de oveja. Y después, bueno, fue la inquietud de empezar a hacer quesos diferentes. Este es el, bueno, me sale, el feta. Bueno, el queso feta fue por ahí medio como por pedido de la comunidad armenia, que ellos lo consumen mucho. Y bueno, querían, porque acá se consigue, pero de vaca. Y entonces lo que querían era el original, que es de oveja. O sea, incluso fueron amoldando ustedes su propia producción a los pedidos de sí, de exactamente. Gente. Si es la demanda, viste qué es lo que están buscando y bueno, por ahí vamos. Y en relación a la respuesta que suelen tener de la gente, por ahí charlábamos con Fabián de que han participado en algunas ferias y demás, ¿cómo es esta respuesta que por ahí no es tan habitual al queso de vaca, ahora en este caso de oveja? Mira, nosotros la verdad que nos sorprende gratamente porque siempre damos degustaciones porque como saben es un queso por ahí un poquito más, de precio más elevado, entonces la gente obviamente necesita probar para comprar y bueno, la respuesta es excelente. O sea, le sorprende el sabor porque, bueno, es un tipo de leche que por ahí no están acostumbrados a consumir, pero les gusta, así que estamos contentos. Bueno, Romina y Fabián hace muchos años decidieron venirse a este lugar para poder hacer este tambo y una producción diferente con este queso de oveja, dulce leche de oveja, leche de oveja que es Cuatro Esquinas, un lugar icónico de acá del partido de Tandil, y nosotros nos vamos a quedar degustando estos quesos para poder conocer un poco más sobre esto. Muchas gracias por haber participado por esta entrevista. Gracias a ustedes por habernos visitado.